AEB Noticias Radio. Información, educación, culturas. Sigue la programación de AEB Noticias. Descarga nuestro app. Suma tu proyecto de audio o podcast a la programación de AEB Noticias Radio. Son las 11 de la mañana, hora de un buen café informativo con realidad educativa y proyección gremial de la Asociación de Educadores Veragüenses, AEB. Información y análisis de fondo desde los intereses comunes de todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas sean todos y todas a esta agenda semanal de información. No se aparte porque hemos preparado una agenda muy interesante con noticias del sector educativo, culturales y sociales que usted necesita para ejercer una ciudadanía crítica y proactiva. Hoy, 16 de abril, estaremos compartiendo con ustedes, queridos radioescuchas, cibernautas, contenidos informativos y de análisis de la realidad educativa y sobre todo el acontecer nacional. Les recordamos que nos puede sintonizar en la aplicación de Android AEB Noticias desde su teléfono móvil o entrando al sitio web www.aebnoticias.com. Iniciamos con la programación de hoy, noticias y análisis de fondo desde los intereses comunes de todos y todas. Les acompaña su amigo y servidor, el profesor Juan José de la Lastra, compartiendo nuevamente en esta semana toda esta información. Bienvenidos. Educación al servicio del poder o educación para el pueblo que la viene a defender. Si no hay consenso no se puede pretender que sea justo lo que desde arriba quieren imponer. Educación al servicio del poder o educación para el pueblo que la viene a defender. Nacimos sin nada, no tenemos que perder. No a la privatización, no al abuso de la ley. Educación al servicio del poder o educación para el pueblo que la viene a defender. Si no hay consenso no se puede pretender que sea justo lo que desde arriba quieren imponer. Conozco compañero maestro de selva y sierra, eres hijo de la tierra, campesino y comunero. Bueno, en el primer segmento, el ámbito educativo, tenemos importantísimos temas que vamos a tratar el día de hoy. Para ello nos van a acompañar diferentes compañeros de los directorios o representantes de directorios de todo el país, desde Panamá hasta Bocas del Toro. Bienvenidos compañeros, vamos entonces adelante con el segmento educativo en este primer ámbito. Hay un tema muy importante y por supuesto que vamos a contar también, no podemos obviar la compañía que todas las semanas nos hace, la compañera Yadira Pino, una mujer combatiente que se ha mantenido a pesar de los llamados pues a la preservación de la cuarentena, se ha mantenido siempre activa tratando de apoyar conjuntamente con otros compañeros más a diferentes familias pues
que en estos momentos no tienen nada para comer en sus hogares. Bueno, compañera, compañero, el primer tema que vamos a tratar en este día justamente es una pregunta que al final nos va a ayudar como ciudadanos a poder orientarnos. ¿Qué es la educación? ¿La educación es un derecho, es un privilegio o es un negocio? Vamos a discutir esto, profesora Yadira Pino. Vamos a tratar de manera sintetizada referirnos a estas preguntas para poder también darle la oportunidad a los compañeros que van a participar en esta mesa en el día de hoy. Compañera Yadira Pino. Cómo no, buenos días, profesor Juan José de la Lastra. Gracias pues por la oportunidad que siempre pues se nos ofrece de participar en este programa importante donde se hacen análisis que nos deben permitir pues tener un criterio para poder tomar decisiones y participar también en la opinión pública que se genera en nuestro país. Por supuesto, sí, la educación, hay una gran pregunta que es porque se ha tergiversado o se ha tratado de darle un significado muy distinto al que realmente tiene desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista filosófico. La educación es un derecho humano, y eso está reconocido a nivel internacional, en convenios y en diversos tratados internacionales. Cada país tiene una constitución donde se establece que la educación es un derecho y leyes orgánicas que rigen, pues en especial, el sector educativo. Entonces, es un derecho, pero para poder darle este derecho, para poder que llegue a toda la población, entonces el Estado es quien dirige, es quien organiza que este servicio público de la educación llegue entonces como tal a la población en forma general. Y por eso es que entonces se ha dividido por ley y por constitución una educación pública oficial, o sea, la educación es pública, pero se divide en oficial y particular. Eso permitiendo la libertad de que existan centros particulares o escuelas privadas donde se puede pues también dar educación, pero donde el Estado tiene toda la potestad de intervenir para poder que se cumpla lo que está establecido por constitución y por ley orgánica. En la oficial, el Estado pues es quien tiene el deber de proveer todo lo necesario, los recursos y demás, para que de esta manera la población tenga una educación de calidad. Y en la particular, a pesar de que se fundamenta de que son las personas que pues aportan a la educación, hay un subsidio por parte del Estado, subsidio en fondos, subsidio en salarios para los docentes, o sea, docentes pagados por el Estado dentro de estas escuelas privadas. Entonces, en esa vía, pues, para poder iniciar lo que es este punto, la educación es un derecho, no es un negocio, no es un privilegio, pero en la vía de que se puede acumular dinero o se puede obtener un beneficio como un negocio, así lo han venido interpretando pues un sector, una élite, y por eso es que hay una gran diferenciación cuando hay situaciones como la pandemia y se ven estas particularidades de que el que tiene recursos pues puede acceder, pero el que no, entonces no le llega este derecho. En pleno siglo XXI, entonces, vemos marcada una gran diferencia en el reconocimiento de los derechos consagrados en la humanidad, en la población. La lucha histórica para que la educación sea un derecho para cada uno de los ciudadanos de cualquier país del mundo, hoy día siguen siendo parte de ese tirijala de los intereses de un sistema económico versus pues el derecho que priva dentro de lo que debería consagrarse en el reconocimiento de los mismos. Yo quisiera que el compañero Elidio Ostía, quien es un educador de área de primaria, justamente nos señale su punto de vista rápidamente en un minuto sobre esta pregunta. Compañero Elidio. Sí, buenas noches, buenos días, querido Radio Escucha.
Definitivamente vemos un sistema totalmente perjudicado por la situación de la pandemia. Personas que están llamando a gritos una ayuda, buscando siempre el bienestar de su familia. Tal es el caso de la misión que en estos momentos hemos encabezado con la brigada docente, viendo y visualizando aquellas personas que tienen esa necesidad de solicitar alimentos, medicamentos, en algunos casos pampers, porque tienen niños chicos, y en verdad vemos cómo el mismo gobierno ha utilizado a los representantes y algunas autoridades, y estos, en vez de ayudar o buscar las personas que en realidad necesitan, lo que han hecho es politizar esas ayudas con personas que simpatizan con ellos. Sí, y es que justamente de verdad, me preguntaría yo, Lidia, perdona que te interrumpa, me preguntaría yo entonces en este momento, si estamos hablando de que la educación es un derecho, porque es un derecho, más que un privilegio, no puede verse como negocio, tiene que verse como un derecho, independientemente si estamos hablando del sector público oficial o si estamos hablando del sector público particular. Ambos están consagrados dentro de lo que es la Constitución y la Ley Orgánica como partes de un derecho. Entonces, justamente esto que he señalado ahorita y que usted está desarrollando me hace reflexionar. Entonces, ¿el empleo es que allá está por encima de las mensualidades o las mensualidades que se cobran justamente en las escuelas particulares? Hablando un poquito ahora del sector particular, ¿están por encima del empleo del docente que labora en estos? Lógico que no. Es allí donde se ve cómo el poder económico hace en su momento el trabajo que todos en algún momento hemos denunciado, y ese poder económico siempre busca el bienestar hacia ellos, más perjudicar a la población en general. Si nos ponemos a ver, el día de ayer la ministra de Educación hizo un señalamiento, y sin embargo posteriormente sale el presidente de la República y echa para atrás todo lo que la ministra había anunciado con anterioridad. En lo personal vemos como dos sistemas, porque hablamos de un sistema educativo general, pero en realidad tenemos dos sistemas totalmente diferentes. Ahora se ve un grupo laboral perjudicado en algunos sectores, porque no serían todas las escuelas que van a funcionar, pero sí hay que mirar con lupa cada una de las declaraciones y cómo se está manejando el país ante una crisis como la que ha generado el COVID-19. Yo le haría esta pregunta a la compañera Yadira, e inclusive me atrevo entonces también a involucrar en esta pregunta también que voy a hacer a la compañera Lisbeth del área de Chiriquí. Profesora Yadira, tenemos que hablar de el sector particular, porque justamente es en que en este momento vemos ciertas situaciones que son lamentables para todos, no nada más para los que se mueven dentro del tema de la modalidad particular. Hablábamos si el empleo y las mensualidades están por encima del derecho a la educación, evidentemente que no, pero la pregunta sería, ¿cómo quedan expuestos entonces los docentes y los acudientes frente a las mensualidades y a la matrícula? Compañera Yadira y también la compañera Lisbeth. Sí, bueno. Compañero Juan José, como lo planteamos de un principio, al ser un derecho humano, el Estado tiene toda la responsabilidad de crear las condiciones para que este derecho llegue a toda la población. Solo que esto, pues, se da la oportunidad en esa vía de un Estado liberal. Se abre esa posibilidad de que pueda haber una educación particular, pero eso no es, digamos,
el parámetro para que una prevalezca sobre la otra. Entonces, esta situación de desigualdad que se ha quizás evidenciado más ahora en esta pandemia por el COVID-19 es algo que hace mucho tiempo se venía viviendo. O sea, el Estado tiene que brindar a través de la inversión del 6% del Producto Interno Bruto, que por ley orgánica está establecido, y no ha sido así. Las escuelas públicas oficiales sobreviven a raíz de lo que se puede hacer dentro de las actividades económicas en un centro educativo. Entonces, las escuelas particulares, sí es cierto que hay está el aporte de los padres y las madres de familia, que son unas mensualidades que incluso tienen que hacer unos aportes demasiado escandalosos, y esta situación además tiene el beneficio de un subsidio por parte del Estado. Pero ante esa situación hay una desigualdad que está allí oculta o que no se deja ver mucho, y es el tema de que los docentes en el sector particular, en las escuelas privadas, están sujetas a los salarios que le quieran pagar los dueños de estas escuelas. Escuelas que el Ministerio de Educación por muchos años le ha dado la oficialidad de que funcionen sin importar si realmente cumplen con los estándares de exigencia de calidad para poder brindar el servicio de la educación. Y entonces, ¿cómo se violentan los derechos de padres y madres de familia que hacen un esfuerzo por pagar estas mensualidades, cobrándole entonces estas sumas extraordinarias, y que incluso no han tenido la consideración para que en medio de la pandemia le estuvieran cobrando estos montos exorbitantes? Entonces, hay una población que está siendo afectada en el sector particular, de educación particular, y el Estado los ha dejado en total indefensión. La ministra de Educación ni el presidente han podido definir este tema de las mensualidades, que por constitución y por ley orgánica pueden hacerlo. Entonces, ¿a quién están protegiendo o a quién están asegurándole la existencia? ¿A los empresarios o a la población? Entonces, justamente, compañera Lisbeth, en esa misma vía, la compañera Edira ha señalado pues que justamente el Estado tiene una gran responsabilidad. Sin embargo, hoy día observamos cómo acudientes de las escuelas particulares han elevado sus voces. Muchos de ellos son pequeños empresarios, son independientes, y se manejan justamente de los ingresos que obtienen en negocios que hoy día quizás están cerrados, están suspendidas sus actividades, y han planteado abiertamente de que no cuentan con el recurso. Inclusive algunos de ellos nos han señalado que para ellos es extraño que las escuelas donde tienen a sus hijos en su momento siempre andan al día con el cobro. Sin embargo, hoy día hablan de otros elementos que antes no hablaban. Por ejemplo, que unas plataformas virtuales para las cuales a veces pagan grandes sumas de dinero y que hoy día no son efectivas. Sabemos que vamos a hablar del tema justamente virtual, esos estándares que no sabemos de que dónde lo sacaron. Sin embargo, hay que tener también una claridad. Las escuelas particulares son un modelo de negocio. Ellos venden el servicio educativo. Y ellos deberían tener justamente, frente a este escenario, algún tipo de seguro o algo que les ayude a solventar en medio de crisis como esta. Pero, compañera Libet, bajo su apreciación, ¿considera usted que los padres de familia tienen ese derecho de exigirle al gobierno que justamente tome medidas para que frente a la pandemia que vivimos todos en este país y en el mundo, tengan consideraciones también especiales, como lo han hecho justamente en lo que es la educación pública oficial? Muy buenos días, estimados oyentes, profesor Yadira, profesor Juan José. Definitivamente, la falta de políticas públicas han convertido a la educación aquí en Panamá un privilegio y no un derecho. ¿Por qué? Porque al no existir esto, la educación no ha sido encaminada para que llegue a toda la población, especialmente a la más necesitada. Hoy día vemos en esta crisis cómo personas que han tenido algún recurso económico ya son víctimas de esta falta de políticas públicas. El Estado, el gobierno, tiene todo el deber de brindar una educación de calidad
a todos los niveles, a todos los estratos sociales. Entonces, en la actualidad, la situación que viven las escuelas particulares, el Estado debe comprometerse en hacerle llegar a esta población que, aun teniendo recursos, que ya debido a la pandemia no lo tienen, tengan acceso a una educación formal. Definitivamente, la escasez de estas políticas públicas no van a permitir estas plataformas virtuales que se manejen como deben ser, porque no todas las personas tienen acceso a la tecnología. Entonces, viendo pues cómo de alguna manera existe contradicción entre el presidente de la República y la ministra de Educación, que también ha sido una debilidad muy notoria en cuanto al manejo de la educación. Entonces, yo siento que ya es bueno hacer un alto a toda esta situación, porque los afectados son los estudiantes. Así es. Y hacia ellos debe ir dirigida toda nuestra atención. ¿Cómo no? Sí. Efectivamente, hay que hacer grandes análisis, sí, compañera Aira. Justamente, por ahí avanzando, tenemos, recordemos, un tiempo limitado. También tenemos la participación, vamos a tener la participación del compañero Henry, compañera Elia, compañera Silka. Pero antes de eso, vamos a darle la oportunidad para que abone un poco más en los comentarios que ha hecho la compañera Libre, compañera Yadira. Sí, para seguir reiterando estas desigualdades, definitivamente el sector de trabajadores y trabajadoras, o sea, los docentes, las y los docentes, siempre sus derechos como trabajadores, trabajadoras, han sido violentados dentro del sistema de educación particular. Y ahora en la pandemia todavía se recrudece esa situación. Entonces, como mencionaba en mi participación anterior, existen estándares para cumplir con una educación de calidad. ¿Qué escuelas, qué colegios, tanto el sector oficial como particular, están cumpliendo con estos estándares? Eso en esa medida, ni siquiera allí, en esa vía de cumplir con una educación de calidad, se está cumpliendo con los estándares. Ahora, hablar de plataformas y módulos virtuales donde no existe, por lo menos no lo conocemos, lineamiento, reglamentación, parámetros o estándares para cumplir con este tipo de modalidades, definitivamente nos llama poderosamente la atención cómo se ha salido a defender que estas escuelas sigan, aun cuando no lo estaban haciendo, con mínimos requisitos, que continúen desarrollando lo que ellos llaman una educación virtual, pero que no llega a ese punto. Entonces, es dudoso el monitoreo que hizo el MEDUCA, pero a pesar de eso, es un monitoreo que implica que habían escuelas que no estaban cumpliendo con los mínimos requisitos. Entonces, pero, primero se anuncia una suspensión y luego hay una intervención del presidente de la República, que ha hablado tan bien, que tiene un equipo, un excelente equipo, un equipo de calidad para el manejo de la crisis. Sin embargo, deja de entrever no solamente desautorización, sino también improvisación. Entonces, ¿quién manda en el Ministerio de Educación? Y realmente, ¿quién tiene mayor conocimiento o manejo del aspecto educativo? Entonces, aquí se está favoreciendo al sector empresarial en esta rama de la educación, y eso hay que decirlo claramente. Y entonces están esas desigualdades claras. El tema de las condiciones laborales de quienes laboran en la educación particular, y el tema de la desprotección total hacia los padres y madres, que en estos momentos no tienen cómo responder o hacerle frente a una mensualidad, versus que no hay estándares que se estén cumpliendo con el manejo de la modalidad de plataformas y módulos virtuales. Así es. En programas anteriores, la compañera Circa y la compañera Elia, tanto del área de Herrera como del área de Coclé, llevaron adelante algún nivel de estudio justamente de la modalidad virtual y los módulos virtuales. Compañera Silke, compañera Elia, para que nos refresquen nuevamente un poco sobre justamente este tipo de iniciativas. Hoy día sabemos que al final no han surtido el efecto esperado, pero queremos que la ciudadanía, la sociedad, sepa qué se intentó y hasta qué punto se llegó con esto. Compañera Elia. Sí, buenos días, compañeros. Buenos días. Juan José, profesora Yadira,
y el resto de los compañeros que estamos en acá sintonizados hoy y el público. Como decía la profesora Yadira hace un rato, que la educación, y lo establece el primer artículo de la Ley Orgánica, nos dice que la educación es un derecho y un deber de la persona sin distingo de edad, etnia, sexo, religión, posición económica, social o ideas políticas. Entonces estamos viendo aquí que con esta situación de la educación tipo virtual hay una gran desventaja en muchos lugares, porque estábamos viendo y analizando la vez pasada sobre todo las ventajas y desventajas. Claro que hay unas ventajas porque el estudiante está viendo desde su casa, la comunidad de su casa, un televisor, pero hay muchas desventajas en las cuales prohíbe a que el estudiante tenga un acceso a internet. En muchos lugares el servicio de internet es muy deficiente, incluso no llega, no hay suficiente recurso económico para que el estudiante pueda comprar tarjetas y podérsela instalar a su celular y poder tener acceso a internet y poder desarrollar módulos. Eso es imposible, aparte de que el servicio de internet es ineficiente. Entonces aquí tenemos, hay una brecha muy grande en esto, porque de repente, si bien es cierto, yo estoy muy segura que todos los docentes aquí somos capaces de utilizar y dar clases virtuales, pero no así los estudiantes. Muchos estudiantes son de muy bajos recursos económicos y no cuentan con el servicio de internet, no cuentan con un televisor o no cuentan con un acceso a internet eficiente que les permita a ellos desarrollar un módulo como corresponde. Así que entonces, de las plataformas digitales que estaban dando y sobre todo los canales de televisión, hay una desventaja, porque si los estudiantes necesitan hacer consultas, tienen dudas de un problema, ¿cómo se resuelve? Es difícil porque ellos allí solamente proporcionan un número de celular, de un WhatsApp, para que cualquier duda el estudiante lo haga, pero difícilmente la puede tener una respuesta inmediata. Va a pasar el tiempo y entonces ya se va a perder la coordinación entre lo que él en realidad quería preguntar y la respuesta que... Así es, compañero Henry, bien, se encuentra con nosotros en esta oportunidad, justamente para que el compañero Henry también nos abone su opinión frente a la implementación o el intento de implementación de plataforma y módulo. Justamente Yadira señaló bien atinadamente el tema de que no existen estándares de requerimientos establecidos que reglamenten el uso de esto, y al final son un completo desorden que no prosperó. Compañero Henry. Buenos días a todos los integrantes de la comunidad educativa a nivel nacional, especialmente a nuestros compañeros. Efectivamente, compañero Juan José de la Lastra, yo quisiera abordar este tema desde tres perspectivas. Inicialmente es el conocimiento, fiscalización, evaluación de parte del ente rector, que es el Ministerio de Educación de las Escuelas Particulares, que a nuestro juicio realmente deja mucho que desear, y se evidencia cuando la propia ministra establece que es ACODECO la que tiene que ver con eso, y eso pues deja un poco de diferencias de opiniones y confusión a nivel nacional. Entonces es evidente que efectivamente el Ministerio de Educación no le ha dado, después de 31 años de democracia, de diferentes gobiernos y diferentes ministros, se ha dejado, como quien dice, a la libre albedrío de los diferentes pues empresarios a la educación como negocio, para que ellos decidan en la educación particular qué hacer. Eso en primera instancia. La otra instancia es la educación
la calidad educativa que se imparte dentro de estos centros educativos. Porque si bien es cierto, no los podemos decir que todos son iguales, son muy pocos realmente los que tienen una buena calidad educativa para los que se a pesar de que increíble. Tenemos algunos problemas de conectividad, compañero Henry, no estamos captando su audio para ver si ubica un lugar mejor, por favor. Bueno, ahora sí. Bueno, entonces como iba planteando, el tema entonces de la calidad educativa realmente deja mucho que desear y el Ministerio de Educación no se pronuncia a final de año para que los padres pues tengan un estándar, un parámetro y puedan conocer efectivamente hasta qué punto y cuál es la calidad que reciben sus estudiantes, porque efectivamente hay muchas quejas de muchos centros educativos particulares. Y lo último que quisiera reforzar es lo que la compañera Yadira atinadamente ha dicho, en el sentido de la relación laboral que se tiene en esos centros educativos y que se evidencia cuando efectivamente esto no se les permite en muchos de ellos ni siquiera hacer ningún tipo de organización o de sindicato para su defensa. Entonces, en ese sentido, están totalmente indefensos, nunca generalmente se le da permanencia y eso efectivamente pues tiene a los compañeros en un régimen laboral muy, muy precario. Esto también lleva pues que en estos momentos los compañeros estén en una total indefensión y no saber qué hacer. Así que, y en el sentido entonces de los módulos y las plataformas virtuales, pues se ha evidenciado lo que prácticamente todo el mundo sabía, y es que en este país, pues, si bien es cierto, puede que haya unas cuantas escuelas que las puedan tener una plataforma virtual, no es lo mismo que herramientas virtuales. Se trata de una serie de componentes que deben ser manejados para que haya realmente una eficiencia educativa, pero efectivamente en estos momentos podremos hablar que es mínimo lo que se puede hacer y que son muy las inclusive particulares que tengan este beneficio hacia sus estudiantes. Sí, a mí me gustaría también abonar justamente antes de darle la oportunidad tanto a Yadira como a Johnny, que también se une al panel de conversación, justamente el hecho de que actualmente, sin ser especialistas en el ámbito de lo que es las plataformas virtuales y demás, existe un componente que es fundamental y es la capacidad de interacción directa. Señalaba muy bien en un escrito en Twitter la doctora Ileana Golcher, que la voy a mencionar justamente, me pareció interesante su posición, en la que señalaba que cómo se iba a determinar la calidad del aprendizaje. Y yo lo llevaría más allá. Si usted no tiene la posibilidad de tener una interacción directa con el estudiantado, ¿cómo va usted a asegurar un aprendizaje? Si bien es cierto, hay escuelas que tienen algunas redes de comunicación, estas son simplemente informativas y no se pueden concebir como una plataforma interactiva virtual que sea sincrónica, que permita esa interacción. La compañera Yajaira en el programa anterior también señalaba justamente la definición del sincronismo y el asincronismo. Y hoy lo traemos porque justamente la ciudadanía tiene que saber que lamentablemente en Panamá no existe, quizás en ninguna escuela, pudiésemos hablar con esa propiedad de palabra, la determinación como debería ser de una plataforma que permita justamente esa interacción. Entonces, en esa vía, compañero, te ha señalado un dato muy importante. Es una herramienta, más que un método, es una herramienta para tratar de, en medio de la crisis que tenemos actualmente en materia de salud, poder llevarle la educación a los estudiantes. Sin embargo, Panamá no estaba preparada para eso y nunca hubo en ningún mes de antelación ningún tipo de preparación, ni en el mes de diciembre, aún sabiendo que ya en China estaba esta situación, ni mucho menos en el mes de enero, y qué decir el mes de febrero cuando se aprobó de manera pública por parte del MINSA
que se podían hacer las festividades del Rey Momo, y hoy día, bueno, tenemos algunas consecuencias de eso. Bueno, el tiempo nos apremia, compañeros. Vamos a seguir pidiendo su participación más adelante, igualmente los demás compañeros, en demás temas, pero sí es importante que iniciemos este punto, que es sobre la capacitación virtual, que hoy día se está preguntando tanto como la solución a los problemas, no queriendo desestimar que no está mal que aprendamos. El tema está en que, en medio de esto, ¿qué es lo más prudente? Para ello le voy a pedir a la compañera Yadira que brevemente nos dé entonces su análisis frente a esa convocatoria que hace el Ministerio de Educación a unas capacitaciones virtuales a nivel nacional. Compañera Yadira. Sí, como no, profesor Juan José y público que nos escucha. Definitivamente que el docente panameño siempre ha cumplido con su función y ha ido más allá de eso. Ha sido un colaborador incondicional con todo lo que se hace en los centros educativos, más allá de la responsabilidad que realmente le compete, que es enseñar, el estar frente a un grupo enseñando. Porque en las escuelas se desarrollan una gran cantidad de actividades y el docente siempre está en la disposición de apoyar, de crear, de organizar y pues generar en esta vía. Entonces, el tema de la capacitación docente es una responsabilidad tanto del docente a nivel como funcionario, como trabajador, trabajadora, pero también es una responsabilidad del Ministerio de Educación como entidad rectora de la educación y parte del Estado. Y existe un fondo destinado para poder dar esta capacitación. Durante mucho tiempo las capacitaciones docentes han adolecido de realmente personas con un nivel de preparación para poder dictar los cursos o los seminarios que se realizan durante esto, el tiempo disponible hasta antes de iniciar el año escolar y una vez el docente pues sale de su periodo de descanso. Entonces, este tema de las plataformas virtuales o el tema de la informática y demás no ha sido muy desarrollado dentro del sistema de educación como parte de la capacitación docente. Hay una gran cantidad de docentes que esto pues han hecho un gran esfuerzo personal de hacer estudios en posgrado y maestría, donde pues han podido esto cumplir con estas exigencias y se han podido preparar en esa vía. Pero específicamente sobre el tema que se ha planteado ahora por parte del Ministerio de Educación, ante el hecho de que el problema no es si el docente está capacitado o no para poder asumir, digamos, el uso de estas herramientas virtuales. Aquí el problema mayor es que ni los centros educativos ni el propio Ministerio de Educación están preparados ni con recursos, ni con lineamientos, ni con estándares, ni reglamentaciones que desarrollen pasos que puedan evidenciar que se está desarrollando este tipo de herramientas, que se están ejecutando este tipo de herramientas, y además de eso, para darle un seguimiento, como bien decía el compañero Henry, para darle, para hacer una evaluación antes, durante, después de estos procesos. Correcto. Entonces, claro, frente a la situación que se devela de que el Ministerio de Educación, una vez la ministra pues plantea que se debían usar módulos y plataformas virtuales y ver las limitaciones que existía de la banda, de la capacidad de banda, de que hay lugares donde no llega la señal de este tipo inalámbrica y o de esto ondas magnéticas. Entonces, es toda esta situación. Evidencia la clara desigualdad social y las limitaciones que hay, cómo el Estado no ha invertido realmente en educación. Entonces, hay una disposición del docente siempre a capacitarse, siempre ha existido. Pero esta situación también nos llama la atención porque han aparecido de la noche a la mañana pues algunas compañías, algunas empresas que antes ya han tenido negocios dentro del Ministerio de Educación con otros gobiernos y pues ahora aparecen. Realmente sería importante ver cuál ha sido la planificación, cuál es la concepción, cuál es ese plan que ha generado el Ministerio de Educación para desarrollar esto y ojalá que no quede simplemente como un espacio para darle pues alguna contratación o licitación directa a algunas de estas empresas o compañías como Luis Galindo y las otras que mencionan la ministra de Educación en sus comunicados. Justamente iba hacia allá, profesora Yadira. Pareciera que dentro de las reacciones y esa cadena o esa seguidilla de desaciertos, como muy bien lo señaló en algún momento el compañero Junior Sánchez, que vamos enseguida con él, pareciera que dentro de esa cadena de improvisaciones, al final, el llamado ahora a unas capacitaciones virtuales es parte de ese mecanismo de improvisación, es parte de esa seguidilla de desaciertos, porque al final no sabemos
si son capaces de llegarle, uno, a toda la población docente. Y aunado a esto, no hay que dejar de mencionar el hecho de que por ley estamos llamados a capacitarnos una vez culminado el periodo regular de clases, lo cual no indica que no es que estemos en desacuerdo, por el contrario, siempre estamos anuentes a capacitarnos. Sin embargo, hemos visto cómo esta administración ha hecho de las leyes una trocha en donde sencillamente se ha dedicado a cortar, a sesgar, a incumplir, a sobrepasar, o sea, violentando inclusive las leyes que por muchos años se han preservado en este país, hablando en el argot educativo. Y por eso, bueno, le pido entonces al compañero Johnny Sánchez, maestro orgullosamente del área de Santa Fe, pues que nos dé justamente su opinión sobre el tema del llamado que se hace a la capacitación virtual. Aquí hacemos análisis críticos, reflexivos, pero serios, y también con la responsabilidad y el respeto que se merecen todos nuestros oyentes. Compañero Johnny. Wow. Muy buenos días, profesor Juan José de la Lastra, profesora Yadira Pino, compañeros participantes, público, oyente, compañeros docentes de toda la República de Panamá, sociedad en general. Los temas son muy bonitos, los temas son muy importantes y hay que tratarlos como tienen que ser, como usted lo ha dicho, con respeto, con propiedad y con capacidad de pertenencia. Bien, yo debo empezar por decir lo siguiente: la educación es un derecho constitucional y universal. Lo han señalado ustedes en las intervenciones de los compañeros que me han antecedido. Sin embargo, el poder económico lo ha convertido en un privilegio y en un negocio. Hasta ahí dejo ese punto, porque tiene referencia con y relación con el planteamiento que usted está enfocando sobre las capacitaciones virtuales. Bien. Digo esto porque también hay que señalar que la educación pública tiene que ser de manera presencial, lo dice la ley, tiene que ser presencial. Ahora, nosotros como docentes siempre hemos sido optimistas, interactivos, participativos, dinámicos y hemos estado dispuestos, siempre hemos participado de las capacitaciones que el MEDUCA, que es el rector y el regente, y que tiene el deber y la obligación por constitución, por ley, capacitar a los docentes y darle su perfeccionamiento cada año. Nosotros no nos oponemos, nunca nos hemos opuesto a ser capacitados, pero fíjese cuánto se destina del Producto Interno Bruto para capacitaciones que tengan relación con el manejo de la tecnología. Eso por una parte. Por otra parte, no todos los centros educativos, de la República de Panamá cuentan con una plataforma, porque no la ha elaborado o no ha sido creada por el gobierno, por el Ministerio de Educación hasta estos momentos, para nosotros participar de forma eficiente y eficaz en esa formación. Por eso dije en la intervención pasada, el gobierno ahora trata de improvisar de como que si esto fuera una cantadera. No, señores, la educación no es una cantadera. La educación es un compromiso serio y responsable, como usted bien lo manifestó, compañero. Aquí estamos tratando con estudiantes, con niños que son el presente y el futuro de esta nación, y no le podemos enseñar a ser irresponsables, ni siquiera, tampoco, mucho menos mediocre. Entonces tenemos que ser serios en este sentido. Yo no sé qué está pasando realmente
entre el gobierno y quién tiene más mando y jurisdicción en este país, si son la clase económica o el gobierno. Yo lo dejo hasta ahí, compañero. Una gran pregunta, compañero. Una gran pregunta que usted ha hecho. Sí, yo lo dejo hasta ahí porque yo no quisiera tocar callo, pero yo sí, finalmente quisiera también, compañero, no solamente hacer el llamado a atención a los compañeros del país, a los compañeros docentes, sino también a los padres de familia del sector privado. Ustedes tienen que hacer valer su voz porque la educación de sus hijos es un derecho, a pesar de que ustedes están pagando por ese servicio o por esa labor que imparten los docentes. Ustedes tienen derecho también, deben exigirlo y no permitir que sea Acodeco quien tome la decisión de cobrarle o no sus mensualidades. Debe ser el regente. ¿Quién es el regente? El Ministerio de Educación, lo dijo la profesora Yadira hace un momento. Bien. La educación es única y universal para todos los estudiantes de la República de Panamá, y es oficial. Lo único que se divide en particular y oficial, pero es un derecho para todos los estudiantes, público, compañero. Como no, pues, compañero, gracias los aportes que nos ha dado. Justamente dentro de su intervención nos hace reflexionar de que, bueno, en su momento Ministerio de Educación quiso abrogarle la responsabilidad de decisión a Codeco y evidentemente Codeco dijo que no, que la regente en educación es el Ministerio de Educación, es la ministra de Educación. Creo que esa es materia ya solventada y la ciudadanía debe estar claro justamente en ese sentido, y válido el llamado que usted le hace a los padres de familia, padres y madres de familia de las escuelas particulares o privadas, justamente, que hagan ejercer su derecho. Agradecemos entonces, compañero Johnny. Más adelante vamos con otro tema y le vamos a dar también la oportunidad. Bueno, viene un tema, el último del segmento del ámbito educativo, pero no es el menos importante. Por el contrario, un tema bastante álgido. Quizás en algún momento se ha tratado de tergiversar hacia un tema polémico, sin embargo, aquí no hay nada polémico. El tema del aumento salarial es un tema de derecho, un tema de reivindicación, un derecho que históricamente en este país, nuestro país, se otorga luego de la exigencia válida y digna del sector magisterial. Vamos a hablar un poquito de este tema, compañera Yadira. Justamente el aumento salarial es un derecho, es parte de nuestra reivindicación, pero justamente hay que también hablar de que hay en este momento docentes que han sido nombrados en el periodo electivo 2020 y no se les ha pagado. Hay docentes que están en estado de gravidez, ya han tramitado su licencia y tampoco se les ha pagado, compañera. Para que hablemos un poquito de este tema, le damos entonces la oportunidad a nuestra compañera y líder magisterial, la compañera Yadira Pino. Compañera, adelante. Como no, profesor, el tema del aumento salarial es, y me voy a referir muy muy cortamente porque en realidad no es discutible, el tema del aumento salarial es pues un derecho laboral que forma parte de las condiciones laborales al que todo trabajador y trabajadora tiene derecho. Y aquí lo importante, retrotrayendo la historia, es que esto, el último aumento que se ha logrado, se peleó, se luchó, no solamente en una mesa, sino que tuvimos que ir a las calles, 2014 y 2016. Se estableció por decreto cómo se iba a cumplir, y el último cumplimiento de esta fase, de este aumento, era en el año 2020. Eso ya estaba establecido, no tiene ningún tipo de condición. Y lo que sí era que reforzábamos nuestro compromiso de desarrollar, como siempre lo hemos hecho, todas las situaciones que se han planteado en las escuelas de programas, de proyectos y demás. Hasta ahí. Esto no es discutible y sabemos perfectamente que algunas personalidades o periodistas o algún tipo de persona que en estos momentos ha estado emitiendo algún tipo de expresiones para atacar al sector docente de la parte pública oficial,
lo está haciendo con una intencionalidad. Por eso que no le vamos a dar pie, no le vamos a dar importancia a la misma. Solamente lo señalamos porque no debemos caer en este juego de estar contestando o de estar en un dime que diré esto, o un tira y jala, como se comúnmente pues nos referimos en el común, pues en el argot común, a que estar defendiendo ni ninguna posición ni tampoco contestándole a nadie sobre esto, porque ya eso es una situación que había sido pactada en un decreto que implica un compromiso del Estado, y nuestro compromiso es el de seguir realizando pues nuestro trabajo en las escuelas, en los centros educativos. Entonces lo que sí nos preocupa es el tema de los docentes que no han cobrado por cheque, los docentes que están en licencia y que esto en estos momentos pues también están en una situación bastante pues delicada al haber sido interrumpido pues el año escolar, la suspensión de clases a raíz del COVID-19. Esa situación sí le estamos dando seguimiento, al igual que los docentes que están siendo afectados por suspensión de contrato en las escuelas privadas que han cerrado. Nos interesa muy profundamente las condiciones laborales en que esta población está sujeta pues a los intereses de quienes tienen la educación como una empresa, como un negocio. Eso sí, esto le vamos a dar seguimiento, y para eso pues está el sistema de defensoría laboral, que pues próximamente se darán pues los detalles para que allí registren sus diversas situaciones. Lo que pudiéramos decir respecto a este tema del aumento salarial y esta situación de los docentes que aún no han cobrado. Así es, compañera, definitivamente que es un tema que debe ser tratado de esta forma. Justamente por lo que es un tema de derecho laboral. De esta forma cerramos entonces el segmento número 1, ámbito educativo. Bueno, continuando entonces con nuestra agenda del día, para el día de hoy justamente tenemos en el segmento número 2, en el ámbito gremial, una reflexión que rápidamente le vamos a dar para entonces entrar a dos temas puntuales. El tema del trabajo que ha desarrollado el sector docente a nivel nacional a través de la brigada docente, y también por supuesto el trabajo de captura de información que ha llevado adelante la Defensoría Laboral, que se ha mantenido a pie de cañón trabajando para todos y todas. El ejercicio de la profesión docente en Panamá no cuenta con el 90% de los derechos que hacen posible calidad laboral en el sector. Derechos que son consustanciales al ejercicio de libertad de asociación, como derecho a un modelo salarial, derecho a sistema de contratación justa, derecho a un sistema de salud y seguridad ocupacional de la profesión, derecho a un sistema de pensiones y jubilaciones justas de acuerdo al perfil de calidad de vida de la profesión, entre muchos otros derechos que el Estado panameño y las fuerzas políticas que han administrado desde 1903 han desconocido al docente panameño. Y por el contrario, la crisis que ellos mismos han provocado en la educación siempre intentan atribuirla al docente panameño, cuando el docente es solo la fuerza laboral del sector y no tiene que ver con la gestión institucional de la educación pública. Esta es una reflexión que queríamos compartir justamente en el marco de todo lo que se ha estado desarrollando en materia educativa. Bueno, entramos entonces a estos dos temas importantes para nosotros y también para la ciudadanía: el trabajo de la brigada docente, un trabajo loable, y sabemos que hay compañeros que quizás nunca nos habíamos inclusive cruzado palabras y que hoy día han asumido ese rol de solidaridad. Vamos entonces a pedirle justamente a la compañera Yadira, que ha estado al frente con compañeros de diferentes áreas del país llevando a cabo justamente esta actividad, digna actividad, la solidaridad docente. Compañera Yadira. Como una atinada reflexión, profesor Juan José, porque precisamente en un momento en que se develan claramente los intereses que están prevaleciendo y que el gobierno le está dando al sector privado, en el caso muy particular de la educación, a estos empresarios que se dedican
pues hacer negocio de la educación, se ha estado entonces aprovechando también el momento para endilgarle o para hacer críticas de la profesión docente, cuando hemos sido parte de la sostenibilidad del sistema educativo junto a los padres y madres de familia. Entonces, esto, bueno, en medio de toda esta situación, nosotras, como docentes siempre responsables, hemos pues creado esta brigada, una red de apoyo social para poder llegar a aquellas familias o aquellas personas de avanzada edad o personas que no tienen en este momento un ingreso y que han sido afectados por la pandemia, por el COVID-19. Esta brigada pues en esta semana ha estado realizando un trabajo en Veraguas, también ha estado haciendo un trabajo en el área de Provincia Central, específicamente en Los Santos, y también se ha estado haciendo llegar en el área de Panamá Este, de Panamá Oeste, y en esa vía pues se sigue llegando a más hogares tratando pues de darle de alguna manera pues este paliativo para que poder que sobrevivan o salvaguardar sus vidas en medio de la pandemia. Así que esto, bueno, es el comentario que queríamos hacer respecto pues a el tema de la brigada, que sigue trabajando desde los salarios que ganamos nosotros, lo compartimos con la población panameña que en estos momentos no tiene con qué alimentarse. Así es, así es. Justamente también esta semana vimos la incursión de nuevos compañeros tanto en el área de la comarca, en el área de Puerto Armuelles. No sé si la compañera Lisbeth nos puede ampliar un poquito más de cómo fue esa actividad programada en el área de Puerto Armuelles. Se suman entonces a lo que es la brigada docente, compañera Lisbeth. Sí, cómo no. Buenos días nuevamente, profesor Juan José. Realmente nos sentimos muy contentos. Quiero aprovechar la oportunidad para agradecer a todos estos docentes, y no solamente docentes, profesor, la comunidad en general ha apoyado la brigada. Vamos a mencionar el trabajo que hizo la profesora Natividad Bejarano en Puerto Armuelles con otra vecina, parte de la comunidad, quien le brindó el transporte. Hicieron un buen trabajo, lo llevaron a la comunidad de San Bartolo, una comunidad algo apartada de del mismo centro de ahí del distrito. Bueno, pudimos ver imágenes pues del esfuerzo que ellas hicieron. Bueno, realmente también la compañera Rosemary Castillo, que también labora en el área de comarca, se suma también a este trabajo. Realmente es muy satisfactorio al escuchar algunas críticas que se le hace al docente. Realmente el trabajo docente es muy sacrificado, y por ser docentes, al compartir diariamente con estudiantes y estar involucrados directamente en las comunidades, conocemos las necesidades que se está pasando actualmente. Así es que yo hago un llamado a todos los docentes a que nada nos detenga, que se sumen, que sigamos trabajando, que nada nos quite ese ánimo de seguir luchando y de seguir enseñando. Así es que nuevamente reitero el agradecimiento a todos los compañeros que se suman a esta brigada. Bueno, Tachiriquí, un saludo, y también agradecerle a los compañeros que se han sumado, y también compañeros que no son docentes, también se han sumado, se los ha señalado muy bien. También el compañero Henry en el área de Panamá Este tuvo también alguna movilización justamente en esta actividad, igualmente el compañero Johnny Sánchez, para que nos abonen pues ambos, justamente cómo fue esa experiencia, compañero Henry. Bueno, sí, nuevamente, muy buenos días. Efectivamente, acá en el área este hemos podido pues darle el apoyo a algunas familias que hemos tenido conocimiento, que bueno, lastimosamente están pasando pues momentos difíciles por la situación de haberse quedado pues sin trabajo vacantes y que eran independientes. Igualmente, como la compañera Lisbeth de Chiriquí,
hemos recibido el apoyo de algunos profesores, compañeros del área e inclusive vecinos que se han sumado a esta brigada por el rescate, pues, de esas familias que tenemos conocimiento, ¿no? Incluso una vecina, también educadora, se dio a la tarea de con los propios vecinos pues recolectar un solo producto. La tarea era un solo producto, no estaba aceptando más de uno, y efectivamente armó pues una cajeta de comida para una familia de 10 personas, imagínense, de 10 personas de qué bueno. El área del este. Así que bueno, seguiremos trabajando y efectivamente animamos a todos los educadores, compañeros y compañeras, y a todo el que quiera apoyar, pues que se sume. Yo creo que la labor del docente no se circunscribe solamente a su salón de clase, sino que también con el ejemplo pues estamos educando. Sí, cómo no. Efectivamente, sus palabras han sido muy atinadas, compañero Johnny. También participando en esta semana en lo que ha sido la brigada docente, es importante que la ciudadanía sepa que se está trabajando con los salarios nuestros. El dinero del docente que está en la brigada es el que se aporta para hacer justamente esta causa, que al final la hacemos sin ningún tipo de interés, por el contrario, es una muestra de solidaridad. El docente siempre ha aportado, aportamos durante nuestras labores escolares, porque nos ha tocado, yo sé que ustedes van a compartir conmigo y muchos de los que nos escuchen, la compra de útiles escolares para nuestros aulas de clase y todo lo demás. Así que bueno, mañana me indica la compañera Fulvio, que está también ya en el panel de participantes, que van a estar por el área de Atalaya. Ahí los barriles, me señala ahí. Y bueno, justamente, compañero Johnny, ¿cómo le pareció justamente en esta semana la experiencia de la brigada docente? Cómo no, compañero Juan, una vez más, muy buenos días para usted y para todos los radioyentes. De verdad que si hay un valor que el docente practica es el valor de la solidaridad. Nosotros que interactuamos en la cotidianidad con las comunidades rurales y urbanas, urbanas y rurales, y más que nada las rurales, vemos la necesidad no solamente en el salón de clase con la carencia de útiles escolares de nuestros estudiantes, sino también las necesidades cuando hacemos visita a los hogares. Nos damos cuenta, nos percatamos y percibimos con nuestros propios ojos la realidad de las necesidades, la precariedad en las que viven las personas. Bueno, en esta pandemia, nosotros no podíamos pasar desapercibidos en participar de esta actividad, que además de loable, además de noble, además de sacrificada, es de profunda satisfacción ver los rostros de felicidad y de alegría de las familias cuando uno le lleva ese pequeño granito de arena o ese aporte que uno hace, se le eriza el cuerpo a uno. ¿Cómo de no? Satisfacción al ver pues que uno, las lágrimas se le salen a uno. Y quisiera uno, compañero Juan, tener más recursos para poder llevarle no solamente a esa familia, sino a muchas, muchas familias que están en este momento pasando por una situación de suma precariedad y de emergencia, producto de lo que todos sabemos. Yo también me uno al llamado, a hacer el llamado a los docentes, a los restos de los docentes, y no solamente a los docentes, compañero Juan, a todas las personas que puedan de una u otra manera ayudarnos y colaborar, sepan que nosotros lo hacemos con un objetivo, que es ayudar a esa población necesitada. Así que ese es mi aporte, compañero Juan. Y muchas gracias. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Gracias, compañero. Gracias, y a continuar con esta loable misión en estos tiempos tan difíciles para todas las familias panameñas. Sí, efectivamente, vamos entonces ya con el punto número 2 del segmento del ámbito gremial. Vamos a pedir a la compañera Aira que nos dé ese breve informe sobre lo que ha sido el trabajo que ha llevado a cabo el equipo de asesoría laboral justamente en la recolección de la información en estos momentos en donde docentes, educadores y educadoras justamente han señalado
diferentes preocupaciones y problemáticas en medio de esta pandemia. Compañera Yadira Peña. ¿Cómo no? El sistema de defensoría laboral que viene trabajando desde el año 2017 como pues un sistema que registra de manera pues más ordenada y sistemática todas las diversas situaciones a nivel de problemas laborales y también educativos en los centros, que se presentan en los centros, durante este tiempo de pandemia. Desde un principio se comenzaron a ver algunas situaciones de docentes que, cuando se plantea oficialmente la suspensión de clases, estaban siendo obligados por directores y directoras para que fueran a hacer los módulos a los centros educativos, imagínense. Así que esto fue una situación que se pudo registrar y se pudo hacer la intervención para rápidamente actuar y resolver, de manera que no se siguiera exponiendo pues a los docentes, ni a los padres de familia, ni a los estudiantes ante este manejo muy irresponsable. Además, también durante este tiempo se ha estado registrando pues en este sistema personas que han necesitado pues ayuda por el tema de que se quedaron sin trabajo. Fíjense que se ha extendido del docente hacia el área de la sociedad en forma general, y estas personas han escrito pues al WhatsApp de Defensoría del Sistema de Defensoría Laboral, y así fue como se pudo atender la necesidad de alimentos en el área de Nuevo Tocumen. A dos familias allí, con la ayuda de la colaboración del compañero Henry, que pudo hacer llegar pues esta ayuda allá. Y actualmente pues se están registrando los casos que están presentando docentes de el área particular de las escuelas privadas, que están confrontando pues la suspensión de contratos y algunas situaciones que se están generando de padres de familia inconformes con la forma en que se les ha presionado con esta modalidad desordenada, o quizás que no está cumpliendo con los requisitos mínimos, y el tema de las mensualidades también a las que están siendo obligados los padres de familia que no tienen en estos momentos un ingreso familiar. Toda esta situación la estamos viendo pues a través de el Sistema de Defensoría Laboral. Recordamos el teléfono 6525, el número de teléfono 6525-3989 es pues el WhatsApp al que pueden escribir, y desde allí, con sus datos generales, entonces pasar a describir la situación que están viviendo en estos momentos para poder hacer una asistencia de justicia social. Sí, cómo no. Efectivamente, bueno, vamos entonces en este momento finalizando justamente el segmento número 2. Bueno, vamos entonces en el segmento del ámbito social. Rápidamente tenemos dos grandes interrogantes, compañera de la vida, para ver si la podemos rápidamente solventar. El tiempo se nos ha cortado. Uno de ellos es justamente la presión que se ejerció en las redes sociales, logra la suspensión momentánea de las contrataciones para la compra de laptops y también para las contrataciones que iba a llevar adelante la caja de Seguro Social, unas cifras millonarias. Justamente, compañera Yadira y compañero Henry, para que nos hablen un poquito sobre este tema. Sí, efectivamente, profesor, ha sido la presión en las redes sociales, que es el único, digamos, mecanismo que tenemos de acceso a hacer las denuncias, porque el gobierno, un gobierno que se ha jactado de que tiene un equipo de gran capacidad, un gran equipo, pero que demuestra improvisación en diversos momentos, y donde se también interfiere con el trabajo de quienes están al frente de algunos ministerios, y se desautoriza también, ¿no? Ya hemos sido testigo de esto. Entonces, nos quedan las redes, y a través de las redes, una vez se descubre pues estas contrataciones o licitaciones millonarias de las laptops y también la compra de estos de esta parte mecanizada o robótica para la distribución de los medicamentos en la caja del Seguro Social, pues se hizo la presión de la población que está solicitando participación ciudadana virtual, que no se está dando en la asamblea, que no se está dando en las diversas decisiones que está tomando el gobierno, y que han creado páginas supuestamente para hacer denuncias o para hacer solicitudes o para hacer algún tipo de difusión de alguna situación. Estas páginas no están habilitadas aún. Entonces, realmente esa imagen que dan de que están que tienen un sistema
un sistema informático para la población que pueda conectarse, pues no se está dando para que esa participación ciudadana sea efectiva. Eso es lo que podemos decir en este punto. Y también queríamos referirnos, profesor, a que realmente pues es necesaria la participación ciudadana, sobre todo en la asamblea, porque en estos momentos están discutiendo una serie de proyectos que no tienen que ver directamente con la crisis. Se están presentando un proyecto para reducir las penas o hacer algún tipo de arreglo a las personas que han cometido el delito de corrupción, y aparte de eso se discutió un reglamento interno que hace meses atrás no quisieron discutirlo, y ahora aprovechan la pandemia y que no puede haber participación ciudadana física en la asamblea para estar aprobando unas modificaciones que lo que hacen es cerrar y hacer mucho más hermética las decisiones o las discusiones que se puedan estar haciendo desde una asamblea. Esto es peligroso. Queremos referirnos a esa parte por esa razón. Sí, cómo no, compañero Henry. Sí, bueno, nosotros queremos sobre todo hacerle un llamado a la ciudadanía, porque en estos momentos creemos que es el momento donde debemos estar más pendiente sobre el tema de la transparencia que debe dar el gobierno, el Estado panameño, en relación a la utilización de los fondos que se le están entregando. Estamos viendo cómo ha corrido pues la cantidad de dinero que tiene a disposición el gobierno nacional del señor Laurentino Cortizo, y efectivamente es el momento para que se le dé un seguimiento a todos esos proyectos y exijamos transparencia en el manejo de la cosa pública. Creo que es un deber ciudadano, un derecho que tenemos y al que no podemos renunciar, y efectivamente sabemos que las redes sociales son la herramienta que tenemos a nuestra disposición para poder llegar a coartar muchas veces, a cortar esa disposición de no hacer las cosas correctamente. Sí, y aunado a eso, y aprovecho este espacio brevemente, a ambos le hago elevo la inquietud. ¿Qué ha pasado con la moratoria? Que justamente ya fue aprobada en tercer debate en la Asamblea y que todavía el presidente de la República no sanciona. Una moratoria que lo que busca es medidas ante las deudas y préstamos que tiene la población panameña justamente en este tiempo de crisis. Compañero Henry, compañera Dira. Sí, la moratoria. Sí, es curioso. Sí, la moratoria creo que efectivamente lo que evidencia es lo que el compañero Johnny dejó como una pregunta, pero que todos sabemos la respuesta, y es que el poder económico efectivamente es quien maneja los hilos del gobierno. Entonces, esto creo que nosotros como ciudadanos también debemos forzar de alguna manera, buscar alguna solución, algún método que nos lleve a presionar al gobierno para que se pueda aprobar esta moratoria, que efectivamente muchos panameños, sobre todo la clase media, está muy golpeada. Yo solamente quiero dejar una reflexión, porque efectivamente todo el que paga impuestos, yo considero que tiene el derecho al auxilio del Estado. Otra cosa es que nosotros renunciemos a ese auxilio porque somos personas conscientes y solidarios, pero eso no quiere decir que es que el Estado no tiene el deber de auxiliarnos, porque yo soy parte de este Estado y necesito el auxilio y el apoyo del Estado en algún momento. Sí, sobre este punto pues realmente es curioso, y aprovecho las palabras del compañero Henry en el tema de transparencia y de control en el uso de los fondos del Estado. Llama mucho la atención y es curioso cómo hay una celeridad por parte del gobierno en plantear normativas, ya sean decretos, ya sean leyes, para recrudecer o endurecer las sanciones hacia aquellas personas que violenten la cuarentena. Sin embargo, este tema de no solo la ley de moratoria, son tres proyectos que de alguna manera fueron propuestos, discutidos para ayudar a la población que en estos momentos se ha quedado sin empleo, sin ingreso y que tiene deudas, que tiene préstamos y que no tiene manera de hacerle frente ni ahora ni después que se hayan de alguna manera controlado las fases de la pandemia y se pueda ir reactivando poco a poco las diversas actividades humanas y económicas. Entonces, llama poderosamente la atención la celeridad con que el gobierno actúa para tratar con represión a la población, pero entonces, ¿cómo no sanciona proyectos que van en busca de darle un auxilio a la población? En este tema también nos interesa mucho plantear que el tema de la seguridad y la soberanía alimentaria
está en un peligro. El gobierno no se ha querido reunir con los productores, el gobierno tampoco ha hecho un inventario de lo que realmente hay en la producción nacional en estos momentos almacenado, porque no quieren comprarle al productor nacional y están haciendo importaciones igual que en los tiempos supuestamente normales, es decir, antes de la pandemia. Y esta situación es preocupante porque el propio presidente ha dicho que el presupuesto es finito y que el tema de que no se estén cobrando, que no se esté, la actividad económica ha sido suspendida en su gran mayoría, no va a permitir que al Fisco Nacional entre ingresos. Entonces, ¿cómo hacerle frente a la seguridad alimentaria? ¿Cómo decir que hay alimento seguro para todo el año? Como lo dijo el ministro del Desarrollo Agropecuario, dijo que no nos preocuparan, que había alimento para todo el año. Esta es una situación que en un próximo programa deberíamos tratar con mayor profundidad, porque es sensitivo tener alimentos para la población. Así es, compañera. Gracias, compañera Yadira, compañero Henry. Efectivamente, en este segmento de ámbitos sociales es importante tratar estas temáticas que son justamente de gran interés para todos y todas en este país. Bueno, entramos entonces al segmento de Defensoría Laboral. Rápidamente hacemos el siguiente señalamiento. Le recordamos a los docentes del país que pueden seguir enviando sus consultas al WhatsApp del Sistema de Defensoría Laboral al número 6684-1669. 6684-1669. Envíe sus consultas en texto o en audio, identificándose con sus generales, cédula, centro escolar donde labora, y describiendo con detalles sus problemas laborales, sean de carácter individual o colectivo. El Sistema de Defensoría Laboral le responderá y orientará a la brevedad posible, según la premura del caso, y en todo caso, si su caso requiere apoyo de tramitación o con la presencia de algunos de nuestros representantes gremiales, le atenderemos con celeridad, bueno, y con las precauciones que en este momento se dan justamente por la pandemia. El Sistema de Defensoría Laboral atiende a diario decenas de casos de problemas laborales de docentes a lo largo y ancho del país, dándole el acompañamiento y orientación al docente con las herramientas para una efectiva defensa de sus derechos. Bueno, vamos entonces a un segmento muy esperado, el segmento Feliz Cumpleaños. Llegamos a uno de los momentos más importantes de la vida de las personas, su cumpleaños. Un segmento donde le extendemos fraternos saludos a todos y a todas los cumpleañeros y cumpleañeras de hoy. Y por supuesto le dedicamos una hermosa melodía. Para ello vamos a darle la oportunidad a nuestra compañera combatiente de lucha, la compañera Julia Raquel Álvarez, para que nos dirija entonces los cumpleaños de la semana. Así es, muy buenos días a todos nuestros queridísimos oyentes. Mis saludos cordiales, Fulvia Álvarez, desde la tierra de Veraguas. Saludos también a todos los compañeros panelistas, mis respetos para ustedes en el día de hoy, por sus aportaciones y sus planteamientos hacia lo que es la crisis que vive nuestro querido Panamá, muy lamentable. Tenemos, bueno, una lista de cumpleañeros y muchos saludos, sobre todo a los que cumplen en el mes de abril, porque la semana pasada, pues, felicitamos a los compañeros del mes de enero a marzo. Tenemos aquí saludos para mamá, para la encantadora Celeste Abril Álvarez. También tenemos saludos hasta Panamá para la señora Lourdes Hidalgo, su queridísimo hijo. Muchos saludos, bendiciones, señora Lourdes. También tenemos hasta el IPT Las Palmas para la profesora Emma Ábrego. Con mucho cariño de sus queridos estudiantes, les saludan en su onomástico. También tenemos saludo para la licenciada Carmen Rivera, esto es hasta la provincia de Veraguas. También saludos de complacencia para el Instituto Urraca, a la profesora Shelly, muy querida por los estudiantes, y también hasta San Juan, a la profesora Idania, una hermosa profesora de inglés, una excelente teacher, pues que sus estudiantes les envían muchos saludos de cumpleaños. Y a los resto de los cumpleañeros, pues les deseamos
que le pongan más vida a sus años y no más años a su vida. Así que para el próximo segmento vamos a tener más saludos para los cumpleañeros. Que la pasen muy ricamente en familia, en casita, quédate en casa y sobre todo en humildad en familia cantando el cumpleaños. Adelante, compañero Juan José. ¿Cómo no? Compañera, gracias, gracias. Obviamente, le vamos, compartimos y llamamos a la atención, a quedarnos en casa, claro que sí. Bueno, luego. De haber señalado pues los cumpleaños del mes de abril, vamos con nuestro segmento final. Para ello queremos recordarles e invitarles a descargar la aplicación de AEB Noticias para teléfonos Android. Entrando a Google Play, escriba AEB Noticias y descargue la aplicación para seguir informándose con la programación en vivo o en diferido, con podcasts informativos de lo último en materia educativa, cultural y social de nuestro país. Y por supuesto también pueden entrar a nuestro canal de video en YouTube, AEB Noticias. Igualmente ingresar a nuestro sitio informativo cliqueando www.aebnoticias.com. Como puede apreciar nuestra querida audiencia, estamos innovándonos cada día y mejorando nuestra técnica de comunicación para estar más cerca de usted y darle los mejores servicios gremiales a nuestros afiliados y la mejor información a la comunidad panameña. Y bueno, nos despedimos con nuestras consignas de la digna lucha de los docentes panameños por una educación pública de calidad. Quien no se atreve a luchar, no merece. Derecho que no se defiende. Derecho que se pierde. Para luchar por nuestros derechos tenemos que conocerlos. AEB Noticias Radio. Información, educación, culturas. Sigue la programación de AEB Noticias. Descarga nuestro app. Suma tu proyecto de audio o podcast a la programación de AEB Noticias Radio.